¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de noticias de fin de semana. Estamos predispuestos para ofrecerles las informaciones que se generan en nuestro país. Hablemos de la marcha para salvar Bolivia, que continúa rumbo a la sede de gobierno. La pasada jornada ha llegado hasta la localidad de Ayohayo, donde se tuvo un importante recibimiento por parte de los pobladores de ese sector. Y bueno, entendemos que hay varias organizaciones sociales de las diferentes provincias que se están sumando precisamente a esta movilización social. Día que pasa, pues aumenta la cantidad de personas que están apoyando. Vamos con las imágenes precisamente de esta importante manifestación social. Debemos indicarles que ya se encuentra en su quinto día la marcha, que empezó el día martes desde Caracollo, Oruro. Ha pasado por los diferentes poblados, diríamos, de en este trayecto de la doble vía de la carretera La Paz-Oruro. Debemos indicarles que esta marcha está siendo encabezada por el Estado Mayor del Pueblo, que conforman las diferentes organizaciones del Pacto de Unidad, como la CESUCB, CONAMAC, Interculturales, Bartolina, SIDOB, entre otras organizaciones nacionales. Y por supuesto está acompañando el presidente del Movimiento al Socialismo, expresidente Evo Morales. Bueno, la intención precisamente es llegar a la sede de gobierno para exigir al gobierno de Luis Arce la atención inmediata a las demandas de diferentes sectores sociales frente a la crisis económica que atraviesa el país. Debemos indicarles que la movilización exige también al gobierno la inmediata solución al problema de desabastecimiento de combustible, garantizar la disponibilidad libre de dólares, garantizar la ejecución de créditos para la inversión pública y no para gasto corriente, apoyo del gobierno a todos los prestatarios del país, transparentar la situación de las reservas internacionales y abrogar los decretos que vulneran la propiedad privada. Asimismo, exige transparentar las operaciones de alto riesgo del sistema de jubilación, regular y efectuar protocolos para el uso de la biotecnología, acelerar la industrialización de litio y retomar el plan de extracción por vaporización, gestionar el acceso a créditos productivos con el 6% de interés anual, rechazo al referéndum y respeto y reconocimiento al Congreso del MAS IPSP que se desarrolló en la localidad de Laucaíña, Cochabamba, entre otras demandas. De esta manera, pues la marcha continúa firme rumbo a la sede de gobierno. El expresidente Evo Morales en sus declaraciones ha manifestado que el día lunes esta marcha ingresará a La Paz por los cuatro puntos cardinales. De esta manera, pues continúa avanzando entonces la marcha por o para salvar Bolivia. Seguimos con más informaciones. El expresidente Evo Morales anunció que la marcha para salvar Bolivia, que está ya en su cuarto día de caminata, partiendo desde Patacamaya, ingresará a la ciudad de La Paz desde los cuatro puntos cardinales. Además, evitó referirse a la invitación pública que hizo el gobierno para poder dialogar, porque dijo que no hay nada oficial. Se nos quejan permanentemente. Están descontando el 3% de su salario, de 300 hasta 1.500 bolivianos, para intervenir la marcha. Saludo a varios, muchos cooperativistas mineros, se han opuesto, han querido chantajearlos. Te damos cargo a cambio de que traigan miles de mineros para dinamitar la marcha. Fracasaron. ¿Va a ir al diálogo, presidente? Por favor, compañero, estoy explicando. Y no solo eso, por eso ayer anoche el Estado Mayor del Pueblo se ha reunido y ha decidido, vamos a ingresar a la ciudad de La Paz de los cuatro puntos cardenales, de la zona del lago, de Yungas, la zona de Yungas, el río abajo, bien preparado. A mí me ha sorprendido esta iniciativa con mucha inteligencia de compañeros y compañeros. Ustedes hoy día son testigos, mucho cariño del pueblo boliviano. Hace un momento, una abuelita se acerca con su pito, con su ulpo. Ese más ha recordado de mi vivencia, de mi niñez. Yo se he criado con
Ulpo, espíritu con azúcar en agua, con su charquecito llorando. Después empezamos la marcha, niños con su agüita, con su jugo. Y eso es a cada paso. No es el cariño solo al Evo, sino a la marcha, marcha. Ahora, con relación a la pregunta, es parte de lo que siempre hablan. No tengo nada que comentar porque no hay nada oficial. Muchas gracias. Pero no ha llegado la carta oficial de invitación. No hay nada que comentar. Si es que les llegara en las próximas horas, no hay nada que comentar, compañero, no hay nada oficial. Por otro lado, Humberto Claros, dirigente nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, manifestó que la convocatoria de diálogo realizada por el gobierno debe ser no solo al expresidente Evo Morales, sino también al Pacto de Unidad del Pueblo. Que evidentemente se ha asumido ya una decisión, y si el presidente es respetuoso, es consciente de la necesidad de un diálogo, de la necesidad urgente de solucionar el problema del país, no solamente va a invitar ni va a convocar al hermano Evo Morales de manera legítima, sino a todo el Pacto de Unidad, pero no al Pacto de Unidad trucho de Luis Arce Catacora, a esos corruptos que en unas horas más vamos a develar cuántos reciben en efectivo del gobierno de Luis Arce Catacora, sino a este Pacto de Unidad leal, consecuente con sus principios y con sus bases, que está marchando hoy día, mañana, pasado y pasado, hasta la ciudad de La Paz. Si la invitación, si la convocatoria es consciente y responsable, invitará seguramente no solamente al hermano de Morales, sino a este Pacto de Unidad, a estos dirigentes leales con sus bases. En ese caso, se va a asistir al diálogo. Caso contrario, no se va a asistir. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reiteró la invitación al diálogo para el expresidente Evo Morales y aseguró que el presidente Luis Arce no asistirá a la inauguración de la Fexpo Cruz. Insistimos una vez más, si les interesa el país, si les interesa, como mencionan y tienen ese doble discurso, la estabilidad, nuestra economía, la tranquilidad del pueblo boliviano, de las familias bolivianas, le pedimos que asista y que demuestre lo que usted señala por los medios de comunicación, aunque no por actos, sino por medios de comunicación, repito, demuestre y le demuestre al pueblo boliviano que le interesa y que por eso va a asistir a este diálogo donde se tienen que llevar adelante todos estos temas en una mesa de diálogo y no perjudicando al pueblo boliviano. Y también le están dando una respuesta a un tema social que está generando perjuicio. Están tratando de responder con temas burocráticos, como un trámite burocrático que se tenga que realizar. No, la convocatoria es pública, abierta, y esperemos que se responda de esa manera, con hechos, con actos. Ahí va a estar, como se ha mencionado, lista la convocatoria para poder llevar adelante este diálogo sincero, este diálogo sin duda alguna para poder abordar los temas y no perjudicar al país. Por otra parte, el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, Hilarion Mamani, aseguró que no hay condiciones para que el expresidente Evo Morales asista a una convocatoria al diálogo. Es más, pidió al presidente Luis Arce que vaya a la marcha y dialogar y responder el pliego petitorio. Si usted quiere un diálogo sincero, convoque con una nota escrito. O si no, usted presidente, ¿qué tienes miedo? Te vamos a recibir con bombos y sonajas, venga a la marcha. En la marcha haremos el diálogo, en el punto de la marcha. Ahí vas a saber cómo se marcha, cómo se sufre. Esos ministros solamente hablan, no saben marchar ellos. ¿Por qué tiene, qué miedo tiene al presidente Evo Morales, el presidente Lucho y sus ministros? ¿Por qué los ministros inoperantes duermen con el nombre de Evo Morales? ¿Levantan con el nombre de Evo Morales? Pareciera el Murillo, y tenemos también un chiquitito Murillo, el Eduardo del Castillo. ¿Levantan con Evo? ¿Duermen con Evo? ¿Por qué tienen miedo al Evo? El Evo es, pues, presidente del pueblo ha sido. Ha gobernado 14 años, no ha faltado gasolina, 14 años no ha faltado diésel, 14 años el dólar se ha mantenido en su cotización,
ahora se ha disparado el dólar. A propósito de estas movilizaciones sociales, se ha vuelto a pronunciar el defensor del pueblo, Pedro Callisaya. Ha pedido a los movilizados, como también al gobierno, voluntad sincera para encaminar o aperturar el diálogo. Escuchemos lo que decía. Todos los involucrados en la conflictividad, parte del gobierno, tomadores de decisión, los movilizados y también la propia sociedad, está comprometida a generar condiciones de materialidad de este diálogo. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? No tenemos que reproducir estos discursos de beligerancia. Por otro lado, debemos anular definitivamente estos discursos de racismo, discriminación, que se están reproduciendo y están queriéndose naturalizar, y esto no es posible. Debemos dejar estos anuncios de movilizaciones, bloqueos, estos anuncios de traslados de personas, acarreo de personas a diferentes lugares de confrontación. Esto no facilita el diálogo. Debemos dejar de lado estas lógicas de amenaza. La judicialización de las protestas no hace bien a nada. Meter presas, detenidas o procesar a las personas no soluciona el problema, lo está empeorando. Despojarse de intereses personales, de intereses grupales y por sobre todo actuar en torno al bien común es importante para generar mejores condiciones de este diálogo. Por un lado, estamos en relación a los bloqueos con 4 personas que han sido procesadas, se han declarado culpables de un delito o de 2 delitos penales y que ahora están gozando de una libertad con una suspensión provisional de la pena. Y por el otro lado, en la marcha se han generado múltiples situaciones que van desde la confrontación en la localidad de Vila Vila, la limitación al derecho a la locomoción, la limitación de los derechos a la integridad, la limitación del derecho a la propiedad, en fin, varias situaciones que se calan también en el ejercicio de la actividad periodística que ha sido limitada en su oportunidad. Recordemos que el Pacto de Unidad Arcista convocó para este domingo a una concentración en defensa de la democracia y la constitución política del Estado en el sector del cruce Ventilla en el Alto, esto un día antes del arribo de la marcha para salvar Bolivia a la sede de gobierno. El Pacto de Unidad integrado por la Confederación Sindical de Campesinos de Bolivia, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, Confederación Nacional de Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano y Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de Collasuyo, en uso de sus legítimas atribuciones, convocan a todas las organizaciones indígenas originarios campesinos y otros sectores sociales a la gran concentración en defensa de la democracia y la constitución política del Estado. Y ante los últimos acontecimientos del masacre de Vila Vila y el intento del golpe de Estado encabezado por el expresidente Evo Morales Ayman y sus falsos dirigentes al realizarse el día domingo 22 de septiembre del 2024 en el lugar, en la ciudad del Alto, en la Ventilla, departamento de La Paz, a horas 7 de la mañana, con la finalidad de preservar la unidad del movimiento indígena originario campesino. Parlamentarios del Movimiento al Socialismo lamentan que nuevamente funcionarios del gobierno nacional pretendan intervenir en la marcha para salvar Bolivia, mientras organizaciones sociales oficialistas indican que realizarán una concentración para contrarrestar la marcha de protesta. El diputado del MAS, Johnny Pardo, ha expresado su preocupación por la intervención de funcionarios públicos del gobierno nacional en la marcha para salvar Bolivia. Indicó que organizaciones sociales afines al oficialismo pretendan realizar una concentración para intervenir la marcha este domingo 28 de septiembre. Han escrito
uno de los funcionarios que está trabajando, diciendo de que para el domingo están convocando, incluso si tienen que intervenir en la noche a la marcha, ellos tienen que estar dispuestos y preparados para poder ir a la marcha, a enfrentarlos. Incluso ayer en algunos ministerios han capacitado cómo deben golpearlo a los marchistas. Aquí está diciendo, nos están capacitando ir a golpearlos a los marchistas, intervenirlos, no importa que sea de día y de noche. Por otro lado, organizaciones sociales afines al oficialismo han anunciado que llevarán a cabo una concentración en la zona de Ventilla como respuesta a la marcha de protesta. Desarrollar todos estos conflictos a nivel nacional. Dentro de eso, nosotros como Confederación hemos invitado a todos nuestros afiliados el día domingo a las 7 de la mañana en Ventilla para realizar una concentración masiva y sacar resoluciones desde Ventilla. Resguardo de todos nuestros afiliados y nuestros compañeros, no vamos a mencionar qué día vamos a movilizarnos ni tampoco la cantidad de gente. La concejala del MAS, Fabiola Furulla, denunció que la alcaldía de El Alto está organizando grupos de choque conjuntamente con dirigentes afines a la alcaldesa Eva Copa para generar violencia en la marcha que llegará a La Paz el día lunes. Lastimosamente, desde el gobierno nacional, desde el gobierno municipal, están formando grupos de choque en la ciudad de El Alto, tenemos conocimiento de eso. Con dirigentes prebendales, ¿no? Algunos dirigentes que se han dejado comprar, que no es el reflejo de toda la población. Entendemos que en la población hay gente que no puede estar de acuerdo, pero no es gente agresiva, ¿no? Gente que manifiesta en los medios, no estoy de acuerdo, y se respeta. Pero también tiene que haber el respeto a la gente que se está movilizando. Nosotros estamos viniendo en una marcha totalmente pacífica. Yo quiero responsabilizar, si es que va a pasar cualquier situación, a la alcaldesa del Alto, a esa disque Asamblea de la Alteñidad y también al gobierno nacional, a Luis Arce Catacora, porque son ellos los que están conformando estos grupos de choque, que es muy lamentable. En estas pasadas horas, el presidente del MAS, Evo Morales, se ha referido al ingreso que va a realizar el MAS a la ciudad del Alto y de La Paz. Él ha manifestado que no solamente va a ser por un solo camino, es decir, por la ciudad del Alto, ¿no? También el MAS, porque tiene bastante militancia en Río Abajo, carretera Copacabana y demás. Entonces la marcha va a ingresar por 4 puntos cardinales a la ciudad de La Paz. Entonces seguramente estos grupos de choque seguramente van a ir a recibir en cada uno de ellos. Y la población verá, ¿no?, y evaluará la actitud de estos grupos violentos, ¿no? Bien, seguimos con más informaciones en otro tema. El Tribunal Supremo Electoral informó que está en el proceso de solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se garantice su trabajo independiente ante las amenazas de diferentes políticos. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, indicó que se toma esta decisión luego de las amenazas que recibieron incluso de manera pública. No quiso especificar a los sectores o actores políticos que lanzan las amenazas, pero advirtió que en algunos casos ya han sobrepasado la libertad de expresión, instando a que se pueda tomar, se pueda quemar el Tribunal Supremo Electoral, y esto por ningún motivo es aceptable. Vargas indicó que la solicitud de medidas cautelares se está haciendo de acuerdo al protocolo y al curso legal que tiene el sistema interamericano. Recalcó que la intención es garantizar los procesos electorales que se vienen y el trabajo del Tribunal Supremo Electoral con independencia. Ese es el pronunciamiento, de modo que el Tribunal Supremo Electoral solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por amenazas de diferentes o sectores políticos. Momento de irnos a una pausa y al retornar continuamos con más informaciones en esta edición de noticias. Ahora estás viendo Avia Yala, noticias de fin de semana. Continúas viendo Avia Yala,
Noticias de fin de semana. Seguimos con más informaciones en esta edición de Noticias. La Comisión Mixta de Justicia Plural avanza en la revisión de los requisitos de los 76 postulantes y se prevé que hasta esta noche se culmine. Estamos pensando terminar con los 46 que faltan de los postulantes y ya mañana ya estaríamos ya terminando y después de eso ya publicación de los postulantes habilitados y también inhabilitados. Bueno, estamos bien dentro de los 30 postulantes, muchos han tenido buenos documentos o requisitos que han presentado y algunos obviamente no han cumplido, entonces están inhabilitados y seguramente ya en horas de la tarde vamos a saber cuántos habilitados y cuántos inhabilitados. El día domingo vamos a publicar las listas y el día lunes y martes van a presentar impugnaciones quienes hayan sido inhabilitados y también pueden presentar impugnaciones las terceras personas a los que han sido habilitados los postulantes. La Comisión Mixta de Justicia Plural hizo la revisión de 30 postulantes a Fiscal General del Estado. Ya se tiene 11 inhabilitados, entre ellos el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Paul Franco. Bueno, hasta el día de ayer hemos tenido 11 inhabilitados, 19 habilitados. Hoy día vamos a continuar con el trabajo. Lo más resaltante es que los ex magistrados autoprorrogados, ¿no?, el señor Revilla y el señor Paul Franco han sido inhabilitados, ¿no? Después hay otros ciudadanos igual que por diferentes motivos, sobre todo por no cumplir los requisitos específicos y comunes, han sido inhabilitados, ¿no? El día de hoy tenemos planificado que hasta primeras horas de la noche podamos concluir. Ojalá no tengamos problemas y el ritmo de trabajo que hemos tenido el día de ayer lo podamos continuar para que entre el día de mañana sí podamos tener el tiempo suficiente para hacer los informes necesarios y el día domingo se estén publicando la lista de los habilitados e inhabilitados y bueno, el día lunes se pueda tener ya la posibilidad de que los ciudadanos de a pie puedan también realizar las impugnaciones a aquellos postulantes que han sido habilitados y también los inhabilitados pueden impugnar, están en su legítimo derecho, decir que tal vez hemos hecho una mala valoración o hemos observado alguna cosa y bueno, están en su legítimo derecho, ¿no? Entonces estamos avanzando en este proceso. El Tribunal Supremo Electoral la mañana de este viernes realizó el sorteo público de ubicación de las candidatas y candidatos del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en las papeletas de sufragio de las elecciones judiciales 2024 previsto para el próximo 1 de diciembre. Proceda a asignar la posición en la papeleta. Procedemos, por favor, a abrir el ánfora, removemos los bolos, removemos. Y procedemos a retirar el primer número, que sería el número 1 y corresponde al candidato Víctor Hugo Claure Hinojosa. Repito, el número 1, Víctor Hugo Claure Hinojosa. Sacamos el segundo bolo, por favor. El segundo bolo corresponde a Rudy Ariel Paco Ancalle. El número 2, Rudy Ariel Paco Ancalle. Informar también a la sala plena que este acto se está transmitiendo por todas las redes sociales del Tribunal Supremo Electoral para que sea visible a las candidatas y candidatos que no han podido asistir a este acto. Seguimos con el... Bien, seguimos con más informaciones, cambiamos de tema. La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves
el proyecto de ley 035 de modificación de la ley de pensiones en su estación en grande y en detalle. Si tenemos las imágenes, tras la anulación de su polémica disposición adicional que era considerada como una jubilación forzosa a los 65 años. Esta disposición del proyecto de ley, que generó una serie de protestas, principalmente del sector salud, establecía que los asegurados de 65 años, para su continuidad laboral y a su solicitud expresa, podrán someterse a un examen médico de aptitud física y mental a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional. Pero también se aclara que se encuentran exentos de esta aplicación las autoridades electas designadas y de libre nombramiento. La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública de Bolivia, mediante un comunicado, también confirmó que la aprobación en diputados ocurrió tras un acuerdo firmado entre las tres fuerzas políticas del Legislativo, el sector salud y la Central Obrera Boliviana. El diputado del MAS, Delfor Burgos, informó que la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la ley de pensiones con la supresión de la jubilación a los 65 años y manteniendo la mejora de hasta bolivianos 1000 de las rentas bajas. La iniciativa legal pasó al Senado para similar trámite. Bueno, nosotros hemos estado hasta altas horas de la madrugada el día de hoy. Felizmente hemos logrado aprobar las dos leyes que benefician a los jubilados, al sector pasivo, a los que quieren jubilarse. Ya ha sido aprobado, ha sido quitado los 65 años. Hoy es la jubilación voluntaria. El que quiere se jubila, el que no, no, y el que tiene ganas todavía de seguir trabajando puede hacerlo. Eso ya ha sido quitado. También ha sido aprobado las reivindicaciones de los trabajadores, por decirle un laudo arbitral, por decirle que hayan ganado, ya no puede ser judicializado, eso se debe respetar. Entonces, creemos de que ha sido un buen trabajo, pese a que hemos estado muchísimas horas, pero hemos aprobado alrededor de casi 18 a 19 proyectos de ley, ¿no? Sí, se ha quedado todavía aplazado. Estimamos que en las próximas sesiones vamos a tratar ya todo lo que viene a ser créditos, porque teníamos muchísimas leyes sociales para tratarlos. Anoche ya lo hemos tratado, como por decir, les decía, un poco más de 18 leyes, y eso es bueno porque viene a beneficiar a los sectores de transferencias, de divisiones, de limitaciones, de todo eso. Entonces es importante. Ahora creemos que la otra semana ya agendaremos los créditos y socializaremos con los demás diputados para poder aprobarlos, porque también son importantes los créditos, ¿no? Tras la aprobación de la ley 035, la Central Obrera Boliviana decide levantar la vigilia instalada en la Plaza Murillo e ingresa en un cuarto intermedio. Plazos correspondientes se emitirán hoy día, se emitirán la próxima semana. Entonces, en esa medida vamos a hacer un cuarto intermedio en la vigilia que hemos estado realizando en las puertas de la Asamblea, en la Plaza Murillo, ¿no? Entonces, un cuarto intermedio a esta vigilia. Entonces, vamos a estar nosotros, sigue en el tema estrictamente de hacer el seguimiento, seguramente, de estos dos proyectos que son muy importantes para los trabajadores del país. Bueno, los derechos adquiridos son bonos, conquistas que han percibido los trabajadores por años, por décadas, inclusive antes del propio decreto 21060. Ustedes saben que en la época estrictamente minera, en la Corporación Minera de Bolivia, donde la corporación no solamente tenía al trabajador minero, estaba compuesto del sector salud, educación y otros sectores, ferroviarios, todo. Entonces tenían algunos bonos porque esto estaba instalado dentro de la Corporación Minera Bolivia. Hoy con la reforma de la nueva constitución, las nuevas leyes que se han incorporado hace de que ha habido observaciones con la Contraloría General del Estado, ¿no? Entonces se ha ido regularizando primero alguna vez con algunas resoluciones, o finalmente los trabajadores han hecho algunos lados arbitrales, ¿no? Amparos constitucionales donde se ha ganado, pero aún así había algunas observaciones por la Contraloría General del Estado. El decreto no se ha servido harto, que se ha sacado hace 2 años. Hoy, con el avance de esta ley, creo que estamos saneando todas las conquistas sociales que los trabajadores han percibido. Señor Barrón, no todos los sectores están de acuerdo.
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, indicó que rechazan la eliminación de la ley de jubilación que asegura una jubilación digna para los trabajadores. Cuellar indicó que se espera que el gobierno recapacite en su decisión. Bueno, en realidad, mire, la lucha que nació en la universidad pública ha tenido resultados a medias. Nosotros pedíamos que la jubilación no sea forzosa, pero el fondo de nuestras manifestaciones es que se logre una jubilación digna y justa. ¿Quién puede vivir con 400 de renta, con 800 bolivianos de renta? En este momento, así como se ha aprobado este proyecto de ley, beneficia solamente a un sector, al sector minero. Nosotros, ¿qué hemos planteado? Crear un fondo para mejorar la jubilación de todos los trabajadores de este país. ¿Y eso qué implica? Que el gobierno destine el 1% del 75% de la recaudación tributaria y lo destine a un fondo. Con eso nosotros estamos en condiciones de decirle a todos los trabajadores de este país que se van a jubilar mínimamente con 10.000 bolivianos. No estamos conformes, la lucha continúa, la lucha sigue, porque en el fondo queremos una jubilación digna, justa para todos los trabajadores. Momento de una pausa en esta edición de noticias. Ahora estás viendo Avia Yala, noticias de fin de semana. Continúas viendo Avia Yala, noticias de fin de semana. Las informaciones continúan en esta edición de noticias. El Ministerio de Obras Públicas adjudicó la construcción de la carretera Bombeo Colomi a una empresa. La misma tiene una inversión superior a 13 millones de bolivianos. Será culminada en un plazo de más de 400 días. El pedazo que faltaba de la carretera de este bombeo hasta Colomi. Los cochabambinos me van a entender. Porque obviamente este sector faltaba el estudio. En ese entendido, el estudio de diseño de preinversión para la actualización de la doble vía Bombeo Colomi, de más de 117 kilómetros, ha sido adjudicado a la empresa accidental Consorcio Mediterráneo, con una inversión de 13.147.000 bolivianos. Nuestro financiador es la CAF, por lo tanto, la empresa tiene 430 días, un año y dos meses, para que nos entregue ya un diseño final de doble vía desde Colomi hasta Bombeo. Es lo que faltaba. Comerciantes gremialistas de Cochabamba se declaran en emergencia debido a la acumulación de basura en los centros de abasto. No descartan iniciar medidas de presión si no se soluciona este conflicto. Hablarles a nuestros compañeros de Caracara que por favor se sienten y piensen en la salud. Ellos también tienen hijos, tienen puestos en nuestros mercados y también si ellos van a tomar, no deponer esta actitud, pues nosotros también como dirigentes de los distintos mercados vamos a tomar decisiones allá de manera inmediata. El día de hoy nos vamos a reunir con padres de familia, transporte y todo lo que es el comerciantado legalmente establecido de Cochabamba. No estamos teniendo ventas, los mercados se están cerrando, como le digo, los alimentos de primera necesidad están siendo contaminados. Nosotros mismos estamos teniendo que limpiar y también tenemos el tema de la salud. Cuando el producto sale contaminado, podemos contaminar pues a toda la población cochabamina. Que los compañeros de Caracara depongan de una vez esta actitud, levanten este bloqueo y entremos a unas mesas de diálogo. Hay que llevar toda la basura de Cochabamba por nuestros propios medios, lo vamos a hacer porque eso siempre ha sido el botadero. Ellos saben que su asentamiento es ilegal y por lo menos que vuelvan a anteponer y que se hagan de una vez esa planta de tratamiento. Bien, seguimos con más informaciones en esta edición de noticias. Hablemos ahora desde Santa Cruz. El concejal Rolando Pacheco sentó una denuncia
en contra del secretario de Finanzas del municipio, Mario Centellas, por supuestos cobros irregulares en tema de impuestos por inmuebles. El concejal indicó que realizan el cobro y solo el 10% ingresa a las arcas del municipio. Nos están meleando de frente en la Secretaría de Administración Tributaria. Aquí vamos a mostrar con prueba una vivienda unifamiliar que debe un monto total en agosto de este año, cuando estaba el perdonazo, 3.331.279. A los pocos días paga, pero ¿cuánto paga? 64.229 bolivianos. Ni el 3% de lo que debía. ¿Cuánto pierde el municipio? Más de 3 millones de bolivianos. Este es un delito, ¿verdad? Y no estamos presentando solamente esta prueba, 10 pruebas estamos juntando. En estos momentos el señor Enzu no debe nada, no debe un peso. Entonces, nosotros vemos de que en la Secretaría de Administración Tributaria, a la cabeza de Mario Centella, nos están asaltando de frente. ¿Cuánto medicamento hubiésemos comprado con 3 millones de bolivianos? Pavimento, obra para... Con razón pues no alcanza para sueldo y salario, con razón no alcanza para medicamento. Se la están meleando la plata. Es por ende de que estamos presentando aquí con los abogados una denuncia penal al Ministerio Público. Pedimos nosotros celeridad, objetividad. Vamos a hacer conocer también al Viceministerio de Transparencia, también a la Procuraduría, a la Contraloría, porque no podemos mirarlo de palco. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados teniendo esa mafia que está articulada ahí en la Secretaría de Administración Tributaria. De esta manera llegamos al final de esta edición de Noticias. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen descanso en este fin de semana. Permiso.